Sí. Hola, buen día, Ceci, Andreita, de la querida audiencia de Radio Televisión. ¿Cómo da ese color en Siento tele? Que hoy estoy un poco desabrigada, porque igual ando con una chaqueta arriba de cuero, Divina. Pero bueno, todavía creí que estaba la temperatura un poquito más alta, igual las estuve escuchando y sé que el pronóstico hoy no era tan alentador, pero bueno, ya tenemos ganas de desabrigarnos un poquito, así que tiene un poco que ver eso, los looks que traje, para que ya pensemos en estos días de temperaturas más altas y un poco más urbano, para que también empecemos a ver qué regalitos podemos ir viendo para el arbolito, ¿sí? Quienes no se animan a llevar el regalo saben que siempre está, como les cuentan las chicas, Andreita y Ceci, la gift card, que le pueden poner el precio que quieran, pero les traje hoy opciones con Sofi Marcovecchio para que podamos ir viendo qué cositas podemos ponernos en verano y que les podemos pedir a Papá Noel para que las ponga en el arbolito, ¿sí? A ver. Así que bueno, vamos a con Sofía a ver el primer videíto de lo que nos propone y después les explico. Bueno, tenemos esta blusita de Sol Pisani, que es divina, no saben el corte que tiene, cabeza muy hermoso, miren la espalda, súper fino. Lo puse con este shortito de las pepas, como para hacerlo más urbano, y estas sandalitas de Clara Barceló, que me encanta. En combinación también con esta carterita de Clara Barceló, que es divina. Es muy canchera, miren lo que es. Divina. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, ahí la teníamos a Sofi con esa remera musculosa de crepe de seda de Sol Pisani que le queda bien a todo el mundo. Es cruzada en la espalda, es amplia, es talle único. Y la podemos poner debajo para quienes no se animen a usarla sola con ese top de Sol Pisani, el top Ravelo, que es el que nos ayuda a estar divinas debajo de cualquier prenda. Sí, que es de broderie, elastizado y viene en un montón de colores y talles. ¡Qué bueno! Yo les digo que cada clienta que se prueba un vestido, una blusa, una remera, una musculosa y dice, pero no sé por qué el busto, por qué... Digo, toma el top Ravelo y se llevan sí o sí con el conjunto del top Ravelo. Así que bueno, y le pusimos un short de jean, el infaltable del verano, en este caso es de las pepas el que tiene Sofi, que es con es sueltito, es de flecado abajo y es de pierna, como les digo, amplia y talle alto. Así que es el short de jean color denim, que todas tenemos que tener para ir a la pila, a la playa o andar en verano cómodas y que es va con todo. Con todo. Le agregamos, como estamos viendo, le cuento a la gente de la radio para completar este look, esta cartera de Clara Barceló que se llama Gachi Pachi porque tiene los signos del zodíaco, claro, por Sagitario. Sagitario, exacto. Así que es muy original, es 100% de cuero, es en color suela, con coral. La verdad que completa un look y es súper cómoda. Tiene imán para que, más allá que tiene cierre en la parte superior y cierre interno, para que no se nos caiga nada de lo que llevamos, pero la tapa cierra con imán. Y es bandolera, que no es un detalle menor. Yo amo las bandoleras. Ay, sí, yo también. Porque no te pesan lo que llevas, las cruzás y podés cerrar hasta lo que tenés puesto. Es como muy, muy cómoda para ir con las manos libres con la bandolera. Nosotros que siempre llevamos cosas en las manos las mujeres. Amo y, las bandoleras. Sí, yo también. Y en los pies terminamos este look con unas sandalias de Clara Barceló también, que se llaman Se me acaba el argumento. Me dan ganas de cantar este sí, tema, te iba ¿no? a decir, yo iba a cantar. Bueno, estas sandalias tienen la base de una zapatilla, es decir, son livianas, cómodas. La capellada es 100% de cuero con distintos recortes de cuero, en este caso en color suela, el que le vemos a Sofi y que estamos mostrando, pero también la tenemos en Casa Guillermina en color gris con negro, que es divina. Y la verdad que tiene un taco súper cómodo de 3 centímetros para que las podamos usar todo el día y es como andar descalza. La verdad, chicas, que esta sandalia divinas con suela de zapatilla es lo más. Así que pasen por Casa Guillermina a buscar este look divino. Está y hermoso. Ya, la segunda opción, les cuento, que la vamos a anticipar un poquito con Sofi Marcovecchio, tiene que ver con un look que lo podemos adaptar a distintos momentos y también si tenemos un evento. Es muy canchero y cómodo y pensando, mírenlo, y le cuento a la gente de la radio, para Año Nuevo porque es un off-white.
Vemos a segundo look. Miren lo que es este vestidito. Es de Benito Fiede. No saben lo cómodo que es. Tiene una caída muy, muy hermoso. También lo podemos cortar si quisieran con un cinto, pero a mí la verdad me gusta así. Y decidí dejarme las botitas también de Benito para hacer el conjunto. No, súper cómodo aparte. Vestido de bambula, de bendito pie, como nos decía Sofi, súper amplio, cómodo, largo hasta la rodilla, que la verdad que es un largo ideal, porque lo podemos atar en los hombros con unas tiritas, con borlas, que la verdad que eso hace que uno lo ponga a la altura que quiere. Pero al ser tan amplio y cómodo y venir en distintos talles, también lo podemos complementar como accesorio con una faja o un cinto de cuero que nos entalle un poquito la cintura. Claro, y lo haces más cortito. Y lo haces más cortito si querés. Y en los pies les pusimos lo de la última tendencia de bendito pie, que son estas texanas de cuero blanco gastadas que amo. Y que la verdad vienen con costuras al mismo tono, son de 4 centímetros y medio, súper cancheras para andarlas todo el día y las podemos poner tanto con un vestido como un short de jean, una bermuda, se viene mucho la bermuda, que la verdad que a nosotras las mujeres un poco más grandes nos encantan porque no mostramos tanta pierna, es elegante, es cómoda, estamos frescas igual. Así que esta texana se las recomiendo, no quedan muchas porque la verdad que yo compré muchas, porque sabía que iban a ser tendencia, pero... Éxito total. Éxito total, la verdad. Qué que buena, sí, chicas. Divina. Así que vayan a ver lo que nos estaría quedando, pero vengan porque hay todavía. Y la verdad que me escriben por ahí del interior, de todos lados, consultando mail, les agradezco un montón. Siempre tan atentas y tan divinas las clientas del interior. ¿Qué pasa también, Guille? Que bueno, las que están en las ciudades más cercanas, miran la página web. Así claro, es, sí. www.casaguillermina.com.ar, aparte de que nos ven siempre por la tele, y les gusta este espacio, y van mirando, tenés los precios, entonces decís, me voy a Tandil, paso el día. De hecho, hoy recibí gente de Ayacucho. Claro, a la mañana hubo varios de Ayacucho, así que les agradezco que vinieron para una fiesta, reservaron ahí un vestidazo de Antolín, compraron también algo más urbano de la marca que incorporé, Guillermina Regalado. La verdad que no les conté todavía, pero es una marca que estoy fascinada, es una marca cápsula. ¿Cómo se llama? Guillermina Regalado. Ah, pensé que era vos, que era tu marca. Por eso llegó a mí, el universo me la mandó. Pero no, la verdad que es una diseñadora divina que también trabaja hace muchísimos años con la marca. No vende en locales, soy el primer pop-up que pone, vende mucho a mayorista. Y es una colección divina, de detalles súper cómodos, bueno, para amplio, la próxima, mucho batik. Claro. Sí, la verdad que les juro que hace 10 días que la tengo y ya me estoy quedando casi sin mercadería. Ay, los conjuntos son divinos, son talles únicos, conoce mucho la moldería como Natalia Antolín, Guillermina, porque la verdad que quedan en todos los cuerpos, son pantalones cómodos, de mucho denim, batik, conjuntos, y la verdad muy que... Muy urbano. Muy urbano, es lo que me faltaba un poco que... me pedían las clientas de tener esta colección urbana que poniéndole por ahí algún accesorio la podemos usar para un bautismo, una comunión o un evento, pero que para andar de día están espléndidas. Bueno, así Guille, que, entonces la próxima semana ya te comprometemos. Traemos looks de Guillermina Regalado. Si le queda. Si nos queda, porque la verdad que lo pone Nati en vidriera y vuela. Así qué que vamos Nati con tus vidrieras divinas. Que hacen que vuele todo. Eso, me encantó. Y vamos, que, Papá Noel, con la gift card. Con la gift card, ya empezó el roperito a tener vida propia. Tengo a Romy que me está ayudando con eso, que gracias por tanto. Y Romy lo está llevando a cabo, está sacando fotos. Y lo inauguramos ayer al Instagram, que es roperito by Casa Guillermina. Ah, y ya hay algunos looks ahí. Avisa, para que nos empiecen a seguir. Mirá que les dije a vos, tío Natalia, estamos el roperito. A la tarde de 16 a 20 con el roperito, que es cuando hay más comodidad para que se puedan probar. Y quiero, ya que tengo este espacio, mandarle un beso gigante, gigante a mi único sobrino, perdón, mi primer sobrino, porque ahora ya lo tengo a Benicio, que nació hace unos días, a León, que cumple hoy 3 años, que lo amo un montón, que quiero que siempre sea inmensamente feliz como es hoy, y ya vamos a ir a festejárselo y toda la familia a compartirla con él. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio, y les dije de todo, les di un montón de opciones. Y pasen por Casa Guillermina, estamos a la tarde un poquito, cerrando un poquito más tarde por el calor, de 16 a 20. Perfecto. En Mitre 659.
Vayan y no dejen para último momento los regalitos de Navidad. Hoy es un día ideal para ir a probar. Sí. Ideal. Sí. Ideal. Está fresquito. Ahí sí. En el cierre van todos los datos, Guille. Buen fin de gracias. Semana. Muy buen fin de chicas, gracias. Nos vemos. Nos vemos. Natalia Antolín. Como te quiero tanto. Yo que tuve tantos bendito amores. Pie. Seguro me has embrujado. Las tetas. Si es así, déjalo ahí. Sol Pisano. Encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. Clara Barceló. Es embrujo, mujer. Déjame por siempre. Casa Guillermina, Mitre 659.